Sí, gente, llega Set Garurumon a Digimon. Vamos a ver qué trae este nuevo Digimon. Vamos a ver video presentación, vamos a ver habilidades, qué hace su pasiva. Y vamos a ver también un Digimon medio extraño, porque no sé si va a romper el meta este Digimon. Habría que probarlo, la verdad, porque no veo nada como algo muy específico, muy bueno. Solamente creo que hay que probar este Digimon y ver si entra en el meta, si los chinos usan este Digimon. Pero bueno, vamos a ver una guía rápida. Y bueno, ustedes abajo en los comentarios quiero saber qué piensan de este Digimon. Si van a tirar, viene el 10 de junio. Así que quedan pocos días para que puedan juntar ticket para este Digimon si lo necesitan. No sé si voy a tirar todavía por este Digimon. Así que después voy a ver mi propia guía y voy a ver si me convenzo de obtener este Digimon, que todavía no sé qué voy a hacer con este Digimon, la verdad, no sé. Acá abajo en los comentarios me pueden decir. Bueno, vamos a ver el video presentación de este Digimon, que es una locura, eso sí. Bien, Bandai, como siempre. Bandai Shanghai, estamos bien. Ahí tenemos a Gabumon, ahí tenemos a Set Garurumon. Las cartas ya están jugadas. Ahí lo tenemos a Gabumon. Bien, bien, bien. Ahora lo que va a hacer es mostrar las habilidades de estos Digimon. Evoluciones también. Es raro porque si tiene una presentación así, este Digimon tendría que tener algo muy especial que todavía no lo puedo ver, pero bueno. No sé, hay que ver, hay que ver, hay que ver este Digimon. Ahí tenemos su otra evolución, War Garurumon. Bien, bien. Son Digimon, de lo que es Gabumon, son Digimon muy poderosos, muy tanque. Así que no sé, este Digimon, si va a ser el nuevo rey del tanqueo. Pero bueno, vamos a ver ahora. Bien, ahí. Ahora sí, Set Garurumon, miren lo que es. Qué épico que es ese Digimon. La verdad que está muy bueno. Pero bueno, ahora lo que vamos a ver. Ah, no, nadie lo puede congelar, eso sí. Eso viene espectacular. Ahí vamos viendo habilidades. Ahora lo vamos a explicar bien. Pero no veo nada súper muy mega interesante, así que no sé. Y a ver su ultimate. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Su cañón. Bien, eso fue Set Garurumon. Así que ahora vamos a ver muy rápido las habilidades. Pasiva, aumenta evasión y daño crítico. Súper fácil, sencillo, nada más. Primera habilidad, lo que va a hacer es atacar a cualquier Digimon y va a tener una probabilidad de conseguir estos beneficios, que son por dos turnos, nada más por dos turnos, que pueden ser recuperar vida cada ronda, también puede ser mejorar mucho la defensa, eso es todo por dos rondas. Y antiviolencia también, otro beneficio que puede tener, esos serían los beneficios de este ataque. Solamente duran dos rondas, solamente dos rondas. La habilidad número 2 lo que hace es aumentar su propio ataque y ataca a un enemigo, nada más. Por eso es medio raro este Digimon, no lo entiendo bien todavía. Así que bueno, vamos a seguir, no importa. Su habilidad secreta o su habilidad que forma este Digimon es la habilidad que cada beneficio que este Digimon tenga, que nos otorga otro Digimon o nosotros mismos, ¿qué podemos hacer? Es acumular energía. Y esa energía lo que va a hacer es poder atacar con esa energía acumulada a varios Digimon. Sería como un ataque en área que va a tener este Digimon. Así que bueno, eso es lo que trae este Digimon. No sé, es para ver a ver cómo va a venir este Digimon. Si puede ser que sea un tanque como Dukemon, que aguante un montón y pegue también un montón. Cosa que no estoy viendo en este video. Pero bueno, puede cambiar todo. Así que bueno, esto fue la guía de Set Garurumon. Y bueno, prepárense porque vienen más guías para el canal. Así que estén atentos, suscríbanse, comenten, compartan si quieren compartir y vayan al Discord también si quieren ir. Y bueno, gente, nos vemos próximo video o próximo directo también, que vamos a estar en directo muy pronto de vuelta. Así que nos vemos, gente.